listening to me. Y yo viví en Pacasmayo hasta los 16 años. And I lived there in Pacasmayo until I turned 16. Y terminé el colegio. And I finished my schooling. Y luego en el año pasado, en 2023. And then last year, in 2023. Fui a vivir a Trujillo sola con mi hermana. I went to live in Trujillo alone with my sister. Y a raíz de varias cosas que pasaron en mi infancia. And there were some things that happened in my childhood. Problemas familiares y cosas que mis familiares me hicieron. You know, family problems, things that family did to me. Generé como que muchos traumas que nunca hablaba. It kind of generates, you know, different traumas that, you know, I never kind of shared. Y pasé con psicólogos. And I went to see different psychologists. Aún así no los lograba superar. But even going to see them, I never really was able to get over it. Y muchas veces como que tomaba alcohol. And many times, you know, I'd go out just drinking, you know. Me hacía daño a mi cuerpo de muchas maneras. Thinking that was the best way to kind of manage my life. Ya, yeah. Y justo en 2023, el año pasado. And then just last year in 2023. Todo como que empeoró porque vivía sola. And everything kind of flowed over because I was living by myself. Porque estaba en un lugar nuevo y pues mi hermana paraba todo el día en la universidad. I was in a new place and my sister was out all the time at going to the university. Entonces llegué a un punto, o sea, yo desde niña ya había tenido como bastantes intentos de suicidio toda mi vida. Tú misma. Yo. Different times in my life, I contemplated suicide. Por diversos problemas. For different problems that I had. Entonces yo en noviembre yo ya pensaba como que darme de baja en enero. And so I thought, perdón. Como que, o sea, ¿cómo digo? Ya acabar con mi vida, pero en enero, o sea, en enero de este año. I would think at the beginning of the year, okay, well, this year I'm gonna end my life here. Ya, la cosa viene que justo de que mi mamá me pregunta, hija, ¿te vas a quedar en Trujillo o vas a venir en Pacasmayo por las vacaciones? And the thing came about that there was, while I was there in Trujillo, somebody came to visit me from where I was living in Pacasmayo. Y la verdad, yo ya pensaba quedarme en Trujillo para seguir con mi plan. And, you know, I went there and I thought, you know, I was going to continue on with my plan to go ahead and take my life. Porque desde niña intenté superar muchas cosas y no logré. Because since being a young child, I tried to get over a lot of different things. Entonces, justo salió esto de Jucum. And then I saw this thing about YWAM. Al principio fue de broma porque la verdad no pensaba venir. And at first when they were telling me about it, I kind of said it as a joke that I was going to go because I really didn't think about going. No pensé que Dios me podía ayudar. I didn't think that God would be able to help me. No me sentía capaz ni suficiente de conocer ese Dios del que tanto hablan en mi familia. I didn't feel capable or able to know this God that kind of my family knew. Porque sí, se puede decir que siempre tuve como una buena vida. Because, you know, I felt like I always had, you know, a pretty good life. Tuve una familia unida. I had a family that was united. Tuve buenos amigos. I had good friends. Tuve dinero. We had money. Y todo para ir, todo lo que el mundo te puede dar como para ir cómodamente. And, you know, everything just seemed like a good life. Pero aún así yo no quería. But even like that, I didn't want. Porque es difícil vivir con tu propia cabeza cuando no estás bien. Because I couldn't get it through my head that, you know, God would want to have a relationship with me. Entonces, yo no pensaba venir aquí. So I didn't really think about coming here. Porque sentía que ya no podía superar nada. Because I didn't think that I was going to be able to get over all the things that had happened Pero in my life. Pero cuando vine aquí. But when I came here. Conocí al Dios del que tanto hablan. I met this God that everybody talks about. Conocí a ese Dios que trae paz. I met this God that brings peace. A ese Dios que sana tus heridas. This God that can heal your wounds. Se me hace todavía complicado asimilar. It makes your life, even though it's been difficult, it kind of starts, you start o to accept simplemente it. Aceptar.
or you just start to accept things. Que hace años yo no sentía paz. That, you know, years ago I didn't feel peace. Y todo el tiempo ya no quería estar aquí. And all that time I didn't want to be here. Entonces que Dios me haya traído esa paz que no sentía desde hace años. But God was able to bring me this peace that I hadn't felt es in years. Muy lindo. And it's very beautiful. Conocí a Dios como un papá. I met God as a father. Yo siempre me quejaba que Dios no estaba presente cuando yo era niña. I always complained that I felt like God wasn't present when I was a child. Porque dejó pasar muchas cosas. Because I went through a lot of different things. Pero aquí aprendí que todo pasa por algo. But I learned that, you know, everything happens for a reason. Me di cuenta que a pesar de las situaciones que viví, I realized that in spite of all the things that I had been through, pues conozco a personas que pasaron las mismas situaciones. I know people that have gone through other situations. Y sé que las puedo ayudar porque las entiendo. And I know that I will be able to help them because I can understand what they've been through. Y estoy muy agradecida con Dios. And, you know, I'm very happy to be with God. Porque me permitió conocerlo. Because I was able to get to know him. Yo sé ahora que él es un padre de amor. I know that God is a God of love. Un padre que demuestra sus detalles en lo más mínimo. A God that thinks about all the details of our lives. Un padre que te acompaña en todo momento. A father that is with you at all times. Y que te hace sentir completa. And that makes you feel complete. Y ya, gracias. Thank you. Gracias. Yeah. Gracias. Entonces, ahora seguimos con Joyce. Bueno, hola, me llamo Joyce. Hello, my name is Joyce. Tengo 17. I am 17. Soy de Lima. I'm from Lima. Yo, igual que Alejandra, también nací en una familia cristiana. And I also came from a Christian family. Entonces, como que igual conozco a Dios prácticamente casi toda mi vida. And so I've known God about all my life. Pero la forma en cómo veo a Dios como padre ha cambiado últimamente. But the way that I have looked at God as a father has changed. Yo normalmente sé que solemos relacionar a nuestro padre terrenal con nuestro padre celestial. I know a lot of times kind of we kind of confuse or compare our earthly father with our heavenly father. Pero sus características son distintas. But both of them are different. Mi padre, por ejemplo, como por lo mismo que soy de una familia cristiana. My father, for example, in spite of the fact that I come from a Christian family. Siempre tuve una buena relación con mis padres. Perdón. Siempre tuve una buena relación con mis padres. I had a good relationship with my parents. Pero nunca fue tan cercana. But I was never like very close to them. Sobre todo con mi papá. Over everything else with my con tu papá or mamá. Papá. With her father. Era como un padre presente pero ausente. He was a father that was like present but also absent. Y eso es como y él también era una persona bastante reservada. Entonces. And he's a very reserved person. Yo solía ver a Dios también de esa forma. Solía ver a Dios de esa forma. I used to see God in this same way. Como un Dios con muchos hijos, muy ocupado. Like a God that was, you know, very occupied, had a lot of things to do, was very busy. Cuando yo quería algo, por ejemplo, solamente se lo decía a mi papá y él me lo daba y ya. For example, when I would want something, I would just say, here, this is what I want, and that was it. Y cuando oraba era lo mismo con Dios. And when I prayed, I would do the same thing with God. Solo le decía lo que necesitaba y esperaba o suponía que él lo iba a hacer. I would, you know, pray and tell him what I want and thinking that, oh, maybe he'll answer my prayers, maybe not. Y cuando no pasaba, and when he didn't answer, solo pensaba que no me escuchaba ya. I would think that he wasn't listening to me or he wasn't hearing me. Pero desde que vine, but since I came here, he aprendido que Dios no es igual a mi papá. I realize that God is not the same as my father. Dios sí me escucha. God hears me. He does hear me. A Dios sí le importa saber cómo me siento. God matters. It matters to God the things that I go through. Y sí me entiende. And he understands me. No solo es como
un cajero automático. It's not just kind of a God that's there, I don't understand. Que cumple todos mis deseos y ya. Or it's not somebody that just kind of gives me all of my desires either. Él quiere saber. He wants to know mis problemas. About your problems. También las cosas que me alegran. Also the things that worry you. Y no pone presión sobre mí. No pone presión sobre mí. And not just, he doesn't just put pressure on you. No tiene expectativas altísimas de mí. He always hears you. Él me acepta tal y como soy. And he gives you things that he thinks are best for you. Y no me juzga. And he, perdón. No me juzga. He doesn't judge me. Él me acepta y me perdona. And he always forgives me. Por el amor tan grande que me tiene. For as much that I can get to know him. Y sé que tal vez no es mucho. And maybe that's not a lot. Pero ha significado bastante en mi vida. But it's made a big difference in my life. Cambiar esa perspectiva de Dios que yo tenía. Changing this perspective of who God is. Y volver mi relación con él más personal. And helping me to grow into a better person. Ya no me siento tan sola. I don't feel so alone. Sino cuando estoy triste sé que puedo hablar con él. But I know that I can always talk with him. Y él me va a escuchar. And he's going to hear me. Y es muy bonito saber eso. And the same thing all the time. Gracias. Thank you. Y les felicito los dos, aunque ella se fue, pero se fue a tomar agua, me imagino. No, les felicito porque eso no es fácil, you know, abrir su corazón, a venir ante sus compañeras, gente de la misma edad, ¿no? Y abrir un parte de ti, ¿no? Hacia los demás. I'm just congratulating them because it's not easy to kind of open your hearts, especially to your peers and to, you know, share a little bit about yourself, some of the things that you've been through and have gone through. Y yo sé que Dios lo va a usar eso, ¿no? Él tiene algo especial para cada uno de nosotros, ¿no? Fíjate que el testimonio de Alejandra es diferente del testimonio de Joyce, que es diferente del testimonio de Elizabeth, que escuchamos hace unas semanas, y es diferente que la otra Elizabeth, que escuchamos como hace un mes. Él tiene una historia diferente para cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes tiene un testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida, o cómo Él puede ayudar y obrar en su vida. Ustedes solo tienen que estar abiertos a recibir eso de Dios. Él sabe exactamente lo que necesitamos, ¿no? Alejandra necesitaba ser curada de unos heridas del pasado, ¿no? Ella necesitaba sentir que había alguien que le escuchaba, que ella no estaba solo, que había alguien que se preocupaba por ella, ¿no? Y Joyce necesitaba un diferente vista de un padre, ¿no? Ella tiene su padre terrenal y es un buen padre, pero hay unas cosas que le faltó, ¿no? Como cada uno de nosotros. Entonces, ella estaba mirando y viendo a Jesús, a Dios, en esa misma manera. Y cuando se dio cuenta que su padre en el cielo no es igual, es diferente, cambió todo por ella. Dios es un Dios personal que quiere tener una relación con cada uno de ustedes. Dios trata con cada persona en la manera en que necesitamos. A veces Él es duro con nosotros cuando lo necesitamos.
Él siempre está ahí por nosotros. Él siempre pone en nuestros caminos personas que nos puede ayudar. Fíjate que Alejandra tenía que decidir a realmente venir aquí, ¿no? Inició como una broma, ya puedo ir por allí, ya tal vez. Pero cuando tomó esa decisión, cambió su vida. Cambió todo por ella. Y ahora ella tiene ese testimonio que puede compartir con otros. Yo les animo a ustedes a tomar su ejemplo de ellos, a decidir a pasar tiempo con Dios, a ser Dios tu padre, tu papá, alguien con quien puedes confiar, con quien puedes contar todo. Porque, ¿sabes? Todos hemos tenido esas experiencias, ¿no? Que tal vez hemos tenido un secreto o algo que no queríamos decir a nadie. Pero decidimos abrirnos un poco a alguien. Abrirnos nuestro corazón y decir a una persona algo, tal vez algo personal. Y al final, tal vez terminó mal. Con esa persona contando a otros o siendo chismes, burlándose de ti. Y a veces eso nos hace sentir que no podemos confiar en nadie. Nos hace cerrar por completo. Ya no voy a compartir. Ya no voy a decir nada porque no quiero salir lastimado otra vez. No quiere que me hiere otra vez. Ya ha pasado, ya demasiado con eso. Pero les animo. Tú puedes compartir todas esas cosas con nuestro Padre Dios. Caleb, come back in here. Caleb. Yep. Podemos compartir todo con Él. Él siempre va a estar ahí para nosotros. So, antes de terminar, si está bien con ustedes, si alguien tiene unas preguntas para Joyce o para Alejandra, algo que les gustaría conocer, les gustaría saber de ellas. No, intenta no ser tan personal, ¿no? Pero no, una pregunta para ellas. Okay. While she's passing that up, I'm going to share a little bit of what I was sharing just now. Okay. So to translate for you guys. They're going to. Entonces, hagan sus preguntas. Puede ser por Joyce, por Alejandra, por mí, si quieres. Por mí. Y ya. Mientras están pensando en sus preguntas, yo voy a traducir un poco de mí. No, I was just sharing how God works with each one of us. ¡Nuestro caballo se rompió!
perdiste, cholo. Hola. Hello. Ah, sí. Acá es. HH. Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Yo soy Jorge Luna. Borré las lágrimas, chala. Hola, hola. Hola, 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 hola. Un, dos, tres. Choca, choca. Pero baja el volumen, está muy alto. No, es que el otro acá está. No, pero está muy alto. Hola, está muy alto. Hola. Hola. Ya, ahí está bien. No, un poquito más, creo. Hola, ¿no se escucha? Hola. Voy a armar tu barquito ya. Tendría que hacer un barquito más grande para yo navegar. Nada, casi. ¿No viste tampoco? Voy a ponerlo de siempre. Jesús tenía. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Tenía. No, han dicho que no pregunten tonterías porque no va a haber merienda. Pregunta, Romario. Romario, pregunta, ¿cómo se llama tu perro? No se puede poner lo que yo siempre pongo. Le ganaste la también hace sus preguntas. Pregunta, pregunta, ¿cómo se llaman tus perros? Uno para el otro, uno para la otra. No, no tiene nada. ¿Cómo, cómo? No tiene nada. ¿Qué no tiene nada? ¿Y no ha escrito nada? Es mío, no es mío, es de él. Dile que escriba algo, dale, dale. Yo soy animador. Vamos. ¿Dónde estuviste? Ah, mí. Tú. No, pero sí escuché. Estaba con mi papá ya. Sí escuché tu testimonio. Hasta mi tío te ha escuchado, hasta mi papá. Y yo le dije, todavía justamente le digo a mi papá. Papá, escucha el testimonio de mi maestra. Escucha, escucha. Y ahí está, acá hablando y... Sí, sí, aguacho, aguacho, traduciendo, ahí traduciendo. Y ahí el carro escuchándose. ¿Ah? Sí, de verdad, se escuchó. ¿Ah? No, pero sí se ha escuchado, te lo juro.
Hasta mi papá escuchó. Aquí vamos. Aquí vienen. Acá vienen las preguntas. Papelitos del público en la misión. Nada más, nada más. ¿Cuál es la primera pregunta? What is the first question? Romario, siéntate. Romario, sentado. No, ahí con nosotros. Hola. Hola. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos aquí? ¿Es para Alejandra? No sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta? Para Alejandra. ¿Qué harías? ¿Qué harías para mejorar tu relación con Dios para ser completamente feliz? Hola. Entonces, Alejandra. Mira, según yo, la felicidad así hay que completa, no existe. Siempre va a haber como que bajones, pero siempre hay que agarrarnos de la mano de Dios. Ya. Yeah. Ok. Se escucha fuerte, está bien. Ok. Yo solamente agregaría. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. Y eso creo que va a mano que lo que dijo Alejandra, ¿no? Porque felicidad es pasajero, ¿no? Cuando estamos en buenos tiempos, estamos felices. Cuando estamos en malos tiempos, estamos tristes, ¿no? Pero es gozo. Cuando estamos en Cristo, tenemos gozo. Y eso es diferente que la felicidad, ¿no? Y cuando estamos aferrados a Él, a pesar de dificultades, podemos tener ese gozo, aun si no hay felicidad, por decir. So, ok, el siguiente. Dice, ¿qué aconsejarías a dar personas que están sumergidos en el alcohol? Me imagino que eso es para Alejandra. ¿Qué consejería o qué consejos darías a una persona que tiene ese problema con el alcohol? Romario, siéntate, por favor. ¿Qué dirías? A ver... yo cuando tomaba me sentía muy, muy alegre. De por sí soy una persona alegre y cuando lo hacía me sentía muy, demasiado ya. Entonces, pero esa felicidad solo es momentánea porque al final siempre vas a regresar a tus problemas y nunca como que lo solucionas, solo lo pones como un pare. Entonces al fin y al cabo el alcohol no te trae nada bueno porque también estás haciendo daño a tu cuerpo. Amén. No, muy bien, muy bien. Y si me permites, ¿qué podrías hacer para salir de esa situación? Si estás en ese problema, ¿qué podrías hacer para salir de ese cosa? Yo dejé de hacerlo porque vine acá, básicamente. Sí, digo la verdad. Pero creo que es también sustituirlos con otros pasatiempos y con cosas que te traigan bien. Puedes ir a entrenar. Entrenar es chévere. Te hace bien para tu salud. Sí. Okay.
Eso es un, no sé. Dice, son muy fuertes y valientes. Eso no es tanto pregunta, pero es buen, eso es cierto. Ustedes son fuertes y valientes y les felicito por haber compartido algo difícil. El siguiente dice, para Alejandra, ¿cuál va a ser tu estilo de vida después de que termines el ERE? Mira, la verdad yo sí quisiera estudiar una carrera, mi papá también quiere, pero no sé si eso exactamente sean los planes de Dios, así que estoy esperando su respuesta de Dios todavía. Muy bien. Amén. Ok, el siguiente. ¿Qué te hizo cambiar cómo seguiste a Cristo? ¿Qué te hizo cambiar? Angie dice, no sé. ¿A cómo seguiste a Cristo? Eso es mío. No, ¿qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo cambiar tu estilo de vida? Es para ti, Alejandra, es para ti. ¿Qué te hizo cambiar tu vida? La intimidad con Dios, el tiempo a solas. Darle un tiempo a Dios te hace, o sea, las mismas preguntas que tú tienes y le haces a Él, Él poco a poco te va respondiendo a las preguntas y cualquier duda que tengas. Al final, no siempre te llegará la respuesta al momento que tú quieres, pero al momento de Dios. Y ahora esto es para Joyce. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con eso, con Dios como tu padre así? ¿Cómo te hace sentir? Bien, pero bien, ¿cómo? Es más bonito saber que le importas a alguien y que siempre va a estar contigo en todo momento, que te escuche y que te entiende. Es como un padre amoroso, es como el único padre que nunca te va a fallar. Una relación muy bonita. Amén, hermanas. Amén. ¿Cómo hiciste para superar algo de tu familia? ¿Alejaste de tu familia? Perdón, yo no puedo leer muy bien, lo siento. Okay. Eso es para ti. ¿Cómo superaste alejarte de tu familia? Ah, ya. Eso me imagino, es lo que dice. Sí, me imagino. El tema con mi familia es complicado porque acá los mismos de la EDE también saben que los extraño mucho porque siempre hablo de ellos, pero creo que al final acepto también y estoy feliz de estar aquí porque sé que estoy mejorando y sé que también cuando estaba en Pacasmayo yo por las mismas cosas que pasaba muchas veces actuaba mal con mi familia y siento que al estar aquí estoy mejorando y cuando voy a regresar voy a estar mejor con ellos y voy a tener una mejor relación con ellos. Así que eso como que me da fortaleza de seguir aquí y saber que eso es lo mejor. Amén. ¿Cómo se puede superar depresión? Porque es algo fuerte. A mí me diagnosticaron eso. Así que creo que
Bueno, si tienes depresión, también pasan como cuadros depresivos. Y cuando pasa eso, tienes que tener bastante fortaleza, porque son momentos donde como que te quedas... Al menos a mí me pasaba que me quedaba días en mi cuarto llorando en Trujillo cuando vivía sola y no salía de mi cuarto nunca. Entonces, de que necesitas ser fuerte y entregarle eso a Dios, porque yo no sentía esa paz hasta como que tratar de darle más tiempo a Dios. Tal vez Dios no está siendo totalmente tu prioridad. Y al final, en un salmo, es que no recuerdo cuál es la verdad, pero una parte de la Biblia dice que Dios es un padre que sana tus heridas. Dios es un padre que conoce y sana a los que tienen el corazón quebrantado. Y si eso está en la Biblia es porque es verdad. Y Dios poco a poco va a ir sanando esas heridas. Amén. Amén. Gracias. Eso fue la última. Entonces, gracias otra vez. Un aplauso una vez más para Alejandra. Lo que me gusta de esos testimonios y la razón por la cual me gusta hacerlos, hacer varias personas dar sus testimonios, es que ustedes pueden ver que no son los únicos que están pasando por diferentes cosas. Y se puede ver algo mejor al otro lado, ¿no? Y a veces esas personas que están compartiendo, a veces siguen luchando con el mismo. No es que, ya, ahora están perfectos y ya están rendidos totalmente a Dios. Y ellos también siguen luchando con el mismo. Pero para que ustedes puedan ver que hay esperanza. Hay esperanza en que no están solos. Hay otros de sus compañeros, de la misma edad, de diferentes partes, que están pasando por cosas iguales. Y también que hay esperanza que se puede superar. Que no es algo que siempre, siempre va a tenerte así pisado, ¿no? Se puede superar esas situaciones. Y por eso me gusta mucho compartirlos. Los testimonios de varias personas. Entonces, voy a terminar con oración. ¿Perdón? Con el tema de depresión, sé que muchas veces nos vamos a quedarnos en cama todo el día, pero hay que pensar también que la vida... Siento que si pasan así semanas o meses, la vida se te va a ir muy rápido. Y va a llegar a un punto donde tú mismo te vas a dar cuenta que no estás disfrutando nada. Y tratar de superar eso y solo agarrarte de la mano de Dios. Ya, gracias. Amén. No, eso es cierto. Eso es cierto. Ok, oramos entonces. Gracias, Dios. Gracias por Alejandra. Gracias por las cosas que ella ha pasado, que ha superado, que está superando. Que aunque hay una lucha todavía ahí, que tú vas a estar con ella, luchando, ayudando, apoyando con todo, oh Dios. Úsala para dar esperanza a otros chicos que están en la misma situación. Para que sepan que no son los únicos, Dios. Que tienen una hermana en Cristo que también ha pasado por esa depresión. Por esos pensamientos de suicidio. De esos pensamientos que no, ella no vale nada. Que tú no escuches, que tú eres un Dios alejado. Ayúdala a seguir compartiendo su testimonio. Que ella puede compartirlos con todos y que no solamente queda aquí, oh Dios. También gracias por Joyce. Gracias por su testimonio. Gracias que ella ahora
te conoce como un padre amoroso, quien escucha, quien está pendiente, quien siempre quiere lo mejor para su hija. Oh Dios, ayúdala a seguir fortaleciendo esa relación contigo. Ayúdala también a poder a compartir con otros que tal vez han tenido padres horribles, terribles, peor que suya. Que ella puede ayudarles a conocer tú como el Padre perfecto. Porque sabemos que tú eres un Padre que no es uno terrenal. Porque todos tenemos padres biológicamente. A veces están allí presente, a veces ausente. A veces hacen cosas que no nos agrada. A veces hasta hacen cosas terribles, horribles. Y son un malísimo ejemplo de un padre. Pero ayúdanos a conocerte como un padre perfecto. A pesar del padre que tenemos aquí en la tierra. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.